Estamos en la localidad de Loventuel. Estamos observando la estación del ferrocarril que llegó a Loventuel 4 años después que se fundara. Loventuel fue fundada en 1904, el ferrocarril llegó por aquí en el año 1908 rumbo a Telén. Enfrente del ferrocarril, cruzando la vía para aquel lado, estaba hace muchos años la casa de don Alfredo Sá, casado con doña Delicia Roldán, nuestra tía. Lamentablemente ahora no está más, esa casa ha sido demolida, pero sí está la última vivienda que ellos habitaron, que es la que se ve allí al frente, que ellos utilizaron como vivienda y donde tenían una pequeña despensa. Enfrente de esa vivienda se observa el Club Atlético Loventuel. Nuestro padre, Marcial Roldán, formó parte de la escuadra de fútbol de Loventuel, que debutó allá por el año 1920 y tantos, cuando él tenía apenas 18 años. En esa misma formación jugaba también don Goyo Maceda, jugaba también don Alfredo Sá, su cuñado, jugaba también el hermano de don Goyo Maceda, jugaba uno de los hermanos alcalde, unos antiguos comerciantes cuyo comercio acaba de cerrar hace poquito tiempo, que tenían ramos generales en la localidad de Loventuel. Y aquí sabía venir, después que se fundó Cochicó en Vitorica en el año 23, sabían venir los jugadores de Cochicó a jugar con los de Loventuel, y se venían de a pie desde Vitorica por la vía. Venían caminando a la mañana, llegaban acá al mediodía, jugaban el partido y volvían para Vitorica por la vía, porque no había vehículos, no había camiones todavía. Pero el entusiasmo era mucho. Así que acá estamos rememorando aquellas viejas épocas. Aquí están todas las instalaciones, aquí paraba el tren, allá se ve el tanque de agua y bueno, ya no está más el molino. Pero ahí paraba la máquina de vapor, cargaba agua, descargaba la mercadería que traían para los negocios y seguía rumbo a Vitorica y la estación terminal de la línea de ferrocarril del oeste era Telén. Aquí hay todavía en este predio donde hoy vive una familia las casas de los empleados del ferrocarril. Y allá, más lejos, más atrás, se ve el embarcadero. Ahora lo vamos a ver. El embarcadero, en todas las estaciones, era el lugar donde se cargaba la hacienda. Allá detrás del cartel que dice Loventuel, está el antiguo embarcadero. Allí lo vemos. Allí se cargaban las ovejas. Y después el vacuno, ya entrada la década del 40, después que pasó la fatídica década del 30, donde se murieron muchas majadas y donde se fue mucha gente de estos pueblos. Mucha gente de familia numerosa, sus hijos terminaron yéndose por falta de trabajo, porque las chacras ya no daban para vivir. Y entonces había que buscar nuevos horizontes. Así fue que nuestras tías, nuestros tíos, se fueron a vivir a Buenos Aires, allá se casaron, y después volvían aquí a Loventuel, a la chacra donde vivía nuestra abuela Elina García, viuda de Roldán, a pasar las vacaciones con sus hijos, o la fiesta de Navidad y Año Nuevo, la cual compartíamos nosotros con ellos, felices de reencontrarnos y de poder
divertirnos, jugar y rememorar viejos tiempos. Lo Ventuel es un pueblo pequeño, pero todo ahora tiene otro destino. Por ejemplo, la antigua estación del ferrocarril hoy es la biblioteca Alfonsina Storni. Y así muchos lugares se han ido reasignando para otras actividades. Y esto es hoy el pueblo de Lo Ventuel, con viviendas nuevas, con una comisión de fomento muy bien mantenida y con estos vientos que hacen mover las ramas de estos árboles ya viejos, pero vemos aquí otros nuevos que se han plantado hace muy poco en un plan de reforestación de esta pequeña plazoleta que adorna aquí la entrada de la vieja estación del ferrocarril y que se llama Pastor Sueldo, uno de los primeros pobladores de Lo Ventuel. El donante de las tierras de Lo Ventuel fue don Miguel Farías, un ovejero que había llegado con su majada procedente de la provincia de San Luis. Aquí se quedó, aquí vivió muchos años y esa es la historia del pueblo de Lo Ventuel, donde nacieron nuestros padres, nuestros tíos y vivió nuestra abuela hasta la década del 50, cuando después vendió su chacra y se fue a vivir a Victorica.